vero, non è così, comportando solo la sensazione di assoluto. Ma in particolare la nostra famiglia è una persona che mi pensa del passo di una emozione del cantore, di cantore solenne, di Italia. E a lui che il mentore si formò per la parola, per cui si è fatto. Questa ripetenza io mi sento in grado di tutto il mio mi era contattato, mi dico, come lo faccio. Però con diverse circostanze, a studiare come fa, non mi ha fatto tanto. E per la nostra situazione, potrei stare facendo questa iniziativa, hoy es médico, pero médico no es querido. Médico de los ángeles, que cura una vida, una preocupación, un dolor, en definitiva, hacer un gran servicio a la iglesia, servidor de la alegría en Cristo, sabiendo que Dios le da a cada uno lo que necesita en su vida. Thank you.
el cual te visto en dicha época, pero el especial de fe, del que te ha impedido, de tu economía, de la educación de fe. La forma de posición fue el sábado 31 de julio del 2021. En la Confederación Episcopal Española, es el presidente de la Comisión Episcopal para la Organización, catequesis que se ha culminado desde la plenaria de abril de 2022, cuando se instituyó como el señor Amadeo Rodríguez Mayo. En la plenaria de marzo, es elegido para explicarlo. Además, es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Es autor y profesor del campo de formación para las formas que constituyen la ciencia mayor de la Conferencia Episcopal Española. Autor de varios libros como Cristología y Soteriología, Jesús y Cristo, Las Piedras Sencillas, Eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo y eterno. Muchísimas gracias por su asistencia y su compañía de esta parroquia de San Francisco, su casa, nuestra casa, y con usted, alguna vez, Cristo, para vivir en la retaguardia de nuestra presencia, y todo por la vida, con el Señor, por el mundo. Thank you.
I'm going to go to the next slide.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
gente. Thank you.
Thank you.
Unidos, no hubo que hacer por su tiempo, no hubo que hacer por su tiempo, no hubo que hacer por su tiempo, no hubo que hacer por su tiempo.